Me voy a olvidar de ese sentimiento que pasó en mi vida. Lo llevo en el alma, en las buenas y malas. Yo estoy contigo, que llevo adentro, siempre te sigo. Yo creo que el reto que afronté me da mucha felicidad, mucho compromiso, sea la gran institución que estoy llegando, sé de los compromisos que tenemos, sé mucho de esta institución, sé de su gran hinchada. La verdad que estoy muy feliz, muy motivado y con ganas de demostrar todo mi potencial, todo mi talento y bueno, poder colocar a América en los puestos, lugares que siempre he estado. Y aquí hay que pensar, como siempre, en ser campeón. Yo creo que no hay otra consigna. Uno llegar, colocarse esta camisa con tanto peso es para conseguir cosas grandes y esperemos que así sea. Claro, lógico, yo creo que me contrataron fue por eso, ¿no? Por mis goles. Entonces, ahora lo más importante es poder adaptarme bastante bien al grupo, poder entender lo que el profe quiere y bueno, desde ahí comenzar a aportar mi granito de arena y Dios quiera podamos marcar muchos goles que le sirvan a América para conseguir todos los resultados que necesita. Bueno, la verdad llegó una gran institución, ¿no? Yo creo que estar afuera es lindo, ¿no? Pero creo que estar en un club tan grande como es América es más lindo. Entonces aquí estoy en mi casa, me siento como en mi casa. La verdad que la acogida que me hicieron cuerpo técnico, compañeros, paisanos, fue bastante linda y bueno, esperemos todo eso, seguirlo convirtiendo en una familia y poder conseguir, como les digo, los resultados que necesitan. Claro que sí, yo creo que todo va a ser a través del trabajo, ¿no? Todo va llegando a través del trabajo, que nosotros nos concienticemos y nos demos cuenta de que hay que hacer cada uno lo que le toque en su posición y nosotros como delantero estar finos, trabajar bastante bien para cada opción que tengamos poder concretarla.